donde hay un milagro es, una certeza que es la reencarnación, una eterna vida, reputación, una quimera debes creer, por lo tanto en lo oscuro, pues aunque no veas hay algo seguro. Suplico, Señor, que volvamos. Peligroso en verdad es quedarnos. Lo que quiero es seguir el sendero. No te entiendo por qué tanto miedo. No se da cuenta que está en Transilvania y que esta noche es la noche de brujas, Señor. Lo que veo es tan solo un camino. Mi Señor, un camino prohibido. Lo que dices no tiene sentido. Solo insisto que vuelva conmigo. Vuélvete, deja que yo vaya solo. Ya vienen cerca, están ya los lobos. La maldición los devora a todos. Déjate tuya de supercherías. ¡Supercherías, Señor! ¡Acá el pueblo está habitado por muertos! Si usted vaya, será uno más de esos. ¡Noche de brujas, Señor! Estoy vivo y pienso seguir estándolo por mucho tiempo. Y eso son solo leyendas. Lo que le voy a contar no lo debe repetir usted nunca jamás. Es la historia de una bella mujer, la condesa de origen de Gras. Es enterrada, si está más maldita por los siglos de los siglos será. Y ni ella ni sus víctimas nunca podrán descansar en paz. La eternidad deseaba y para eso noche a noche ella sacrificaba a sus víctimas y luego la sangre quitaba para así ser inmortal. ¿Por qué razón quiere usted ir allá? Diga por Dios, por favor, no lo ve, que esto es una maldición que caerá sobre usted y lo destruirá. ¿No ves que son cuentos para asustar a los niños? ¡Es tierra maldita, Señor! A ver, cuéntame más. No puedo contarle más. ¡Vuelva, Señor! ¡Te he dicho que no! ¡Son tonterías! ¡Vuelve tú! ¡Mañana sí estaré! ¡Se lo rogamos, Señor! ¡Vuelva usted, por favor! Gracias, amigo. ¡Vuelve en paz! ¡Paz es lo que necesitará! ¡Que todos los santos lo protejan! ¡Vuelva a la posada y espérame allí, que yo iré solo a ese pueblo! ¡Usted está loco! ¡Loco! ¡Loco, Señor! ¡Está loco! Los muertos van deprisa. Jonathan. 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 Ven, Jonathan. Acércate a mí. Aquí está la condesa Dolly Gendergrad. Eres tenerte cerca. Qué beso es es sangre fresca. Ven, aproxímate. Verte más cerca. Tu esposa yo seré. Junto a ella a ti te aguarda la eternidad. No lo dudes, qué momento ser inmortal. Ven junto a mí,
ella, ella te espera. No sabes tú bailar, ella te enseña. Rápido abrázame, ella es violenta. Tu esclava yo seré, ella es tan buena. Yo que siempre fui tal como me ves, frágil y obediente soy, una tierna mujer, ¿quién me ha de proteger? Quiero tenerte para así sentirme siempre fuerte, tu energía para yo multiplicar mis días. Quiero tu vida para entonces prolongar la mía. ¡No! ¡No! ¡No lo podrás tener! ¡Eres mi presa! ¡Déjalo libre ya! ¡Soy la condesa! ¡Fuera tu Satanás! ¡No hay quien me venza! ¡La cruz te vencerá! Su corazón sigue latiendo. Fíjate en su cuello. Está bien, llegamos justo a tiempo. Debemos partir enseguida. A lo mejor nos atacan, deben ser miles. No, no lo harán mientras tengamos las cruces. Sí están, en sus guaridas, acechando. Vámonos de este lugar maldito. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Mi pequeña Mina, ay, mi querida, qué alegría. Ya llega la encantadora señorita Lucy de la estación. Arriba ese ánimo, ¿qué va a decir tu mejor amiga? Oh, Nani, ¿por qué la felicidad tiene un precio tan alto? Primero perder a mis padres en ese horrible accidente y ahora Jonathan. Jonathan no está muerto, Jonathan está de viaje por su trabajo y jamás te abandonará, porque solo el amor puede más que todo y eso es lo que debe importarte. Como gato amiga que viene para casarse con tu primo Arturo y a la cual has invitado a esta casa hasta el día de la boda. Además, ya se sabe que el correo aquí es lento y eso que estamos en Inglaterra y que nuestra bella ciudad de Whitby es uno de los puertos más prósperos del imperio. ¡Mina! ¡Lucy! ¡Ay, Lucy! ¡Lucy, mi querida Lucy! ¡Qué alegría de verte! ¡Cuánto agradezco tu invitación! ¡Preocuparte por mí con todo lo que te ha pasado! Y a mí no me da un beso. Perdón, Nani. Prepárense para la cena. Yo llevaré este bolso al cuarto de huéspedes. Se quedará a dormir en mi cuarto, ¿verdad? Lucy, como cuando éramos solas, Nani, y avísame cuando esté listo el baño. Háblame de Arturo.
hace tanto que no lo veo. Cuéntame de Londres, de tu compromiso. ¿Eres feliz? ¡No! Creo serlo, pero volver aquí. A veces pienso si no hubiera sido mejor casarme en Londres. Y tú eres feliz. Absolutamente. Por fin. El baño está listo y después le toca a usted, mi querida Lucy. Te dejo pensando en Arturo. Basta, Nani. Perdón.
perdido. Siento que la vida se tiñe de gris. Ya sé que el sol sale igual, que el mar no se detendrá, que los amantes siguen amando. Solo que en mí todo da igual. ¡Ivo! ¡Ivo, ¿dónde estás? Hace horas que te busco por esta maldita posada y no apareces. Un día lo voy a matar, juro que lo voy a matar. ¿Por qué me haces esto a mí? ¿Por qué? Basta de tantos nervios. No ve que se ha salvado y está bien. Cuando yo pensé que usted se había quedado en el lugar maldito, yo pensé: pobre hombre, mejor vayamos pronto a rescatarlo, o también él se convertirá en una víctima más. Yo debo confesarle que son habladurías. Para mí nunca he creído en esas supersticiones. Porque pensar en lobos, ¿para qué? Dígame, seguro que esas cosas a usted le han contado. Son historias que inventa la gente y que luego cree. Algo ha atacado y ese algo cierto fue. Dígame usted entonces por qué yo me desmayé. Si no fue así, cuénteme, dígame, explíqueme qué es lo que sucedió allí. Ese no fue un sueño ni fue una aparición. Yo tuve su brazo y no fue una alucinación. Eso fue verdad, fue real, lo sentí junto a mí. No dudé que esto fue así. No digo que usted mienta, tan solo yo le pido por favor tenga usted un poco más de calma y paciencia. El viaje y el cansancio lo agotó. En su tierra seguro que no creen en estas cosas. Los ingleses son gente coherente, también sea usted. Observe, señor Harker, amor. ¡Al señor Jonathan Harker! ¡Te he dicho mil veces que no entres a mi posada! ¡No es lugar para locos ni borrachos! ¡Fuera! ¡Déjalo, mujer! ¿Qué quieres, Matías? ¿Quién es el señor Jonathan Harker? ¡Eso es yo! Esto es para usted, de parte del conde Drácula. Bienvenido a los Cárpatos, a mi bella tierra transilvana. ¡Cuánto lamento su dolorosa experiencia de esta noche! Pero se repondrá de ella en mi castillo. Lo aguardo impaciente. La diligencia para la Bucovina sale mañana y lo llevará hasta el paso del Borgo, en donde lo esperará mi carruaje para conducirlo hasta mi humilde morada. ¡Ahora vete! ¡Ya cumpliste con tu diabólica misión! ¡Fuera! Es necesario que usted al castillo deba ir. No lo puede evitar. ¿Sabe acaso que el peligro le está esperando si decide ir allá? Me tengo que ir, pues así mi misión realizaré. Para eso viajé de Inglaterra hacia aquí. Mi trabajo es así, lo tengo que hacer. Yo le suplico, le ruego, no vaya, yo le pido, piénselo de nuevo. Y si decide hacerlo, seguro que luego se arrepentirá. Yo le agradezco, señora, más nada detendrá mi camino ahora. Mi empresa me ha ordenado cumplir un recado y lo cumpliré. No le haga mucho caso, pues ella ve visiones por doquier. Es mi esposa un tanto supersticiosa y las cosas exagera ella un poco. ¡Cállate! En Transilvania sabemos que seres que no mueren aunque estén muertos viven de los vivos y uno de ellos está en ese lugar.
Gracias por sus consejos, son muy interesantes en verdad. Pues lo siento, no puedo volver ahora. Y yo a ese castillo debo ir. Pues entonces póngase el crucifijo, jamás se lo quite, pues usted lo protegerá. Esta cruz lo cuidará. Dejen que él descanse, le espera un día duro en verdad, pobre hombre. El crucifijo jamás se lo quite, pues usted lo protegerá. Esa cruz lo cuidará y lo defenderá contra todo mal. Estás bien, pequeña mía, con noticias del mejor. Con tu amiga, con su compañía, te distraerás. Verás que el tiempo correrá veloz. Ya sé que lo que te preocupa es no tener aquí a tu amor. Él es para mí la vida, de suya sé que soy. Ve a dormir, nani querida, que también dormiré yo.
Violeta, algo me pasa. ¿Cómo mi madre terminará? No será así. Tu vida empieza ahora con Arturo. No te preocupes, duérmete. Mañana iremos de compras y verás que todo estará bien. Señor, señor, es hora de marchar. El viaje es largo y antes que se haga de noche, al castillo de Drácula deberá llegar. ¡Vamos, señor Harker! Oye, Rolando, escucha bien. Hasta el paso del Borgo, al inglés tú llevarás. Que sea rápido el viaje, solo hasta el paso y nada más. ¡Hey! El inglés ya listo está. Una vez más, le suplico, quédese aquí. Una vez más, le repito, que me debo ir. No se olvide el crucifijo. Nunca más me lo quitaré. Nani, ¿has visto a Lucy? Estaba aquí hace un momento. Las dos quedamos en salir y no la encuentro. Cálmate. Es tan extraño, pues quedó claro. No es extraño, ya no es la misma pobre Lucy. Tantos nervios, no la ves. Justamente eso es lo que a mí me hace temer. Algo en su cabeza no está claro. Ya lo sé. Y por eso te suplico, Nani, tú ayúdame. Pobre Lucy. Mejor será llamar al doctor Van Helsing a Londres. En unos días aquí estará. Es un amigo de la familia y a ese favor no se negará. Nada le ha de ocurrir. Y Rolando bien conoce los caminos por aquí. Son hombres lobos los que viven por allí. Son hombres igual que ustedes. ¡No! Un poco raros, eso sí. A Rolando le ordené que su vuelta fuera rauda. Sin embargo, noche es y no ha vuelto a la posada. Cuéntanos. Antes que dieran las seis, hasta el paso al viajero inglés llevé. Y allí estaba como un lobo esperándolo. ¡Bien! ¿Quién va a ser? Yo no sé, era un cochero un tanto extraño, parecido, más tal vez, a lo mejor, me pareció, pensé, puede ser. ¿Qué? Que el cochero fuese él. Raudamente y sin esfuerzo, al carruaje su equipaje, él subió. Con un gesto el señor Harker gentilmente dijo adiós. Y como si fuera un rayo, el carruaje así partió hacia el castillo maldito, pero cielos más por Dios, el carruaje iba volando, sin caballos lo vi yo.
¡Bienvenido, señor Jonathan Harker! ¡Conde Drácula! ¡Sea usted bienvenido a mi morada! Disculpe usted la ausencia de sirvientes, pero están ellos, son mis mascotas. ¿Quiere usted tomar algo? Lo que usted tome. Yo no tomo mientras trabajo. Trabajo. Oh, disculpe usted nuevamente. Es el humor. También en eso parezco inglés. Ah, Inglaterra. Hace siglos que yo sueño ir allí. Y me alegra tanto que hoy esté usted aquí. ¡Qué buena empresa la de ustedes! ¡Y qué intuitivos han de ser! Comprar para un cliente en Transilvania tres propiedades y por poder. Y fácil no fue. Me lo imagino. Mas le aseguro que le van a encantar. Sobre todo la de Carfax. En la ciudad portuaria de Whitby está. Claro que es un poco extraño. ¿Qué cosa lo es? Que aceptase usted comprar una abadía. Oh, no. Escuche. Escuche usted. Los son lobos, son los hijos de la noche, son un coro. Son arpas, son grandiosos, son magníficos el todo. Es una orquesta que me inunda y disfruto solo. ¿No cree usted? Pues no sé. Debería usted saber. Más es tarde. Como tarde ya va a amanecer. Justamente más. No importa. ¿Qué importa quién es usted? Trajo usted las escrituras, los papeles. ¿Sabe usted? Esta vez primera está amigo que del castillo saldré. Nada menos que Inglaterra. ¿Por qué? Me imagino londinense. Me imagino un lord inglés. Me imagino por sus calles con la niebla entre mis pies y perderme entre la gente, entre su pueblo y después poder que de su majestad británica un buen súbdito yo ser. Así están las escrituras, se las mostraré. ¡Vaya, Harker! ¡Inglaterra, amigos! ¡Inglaterra! ¡No! Se cortó. ¿Me corté? Oh, le asusté. ¿Usted qué cree? Es que aquí en Transilvania la gente es así, impulsiva. Lo que pasa es que de pronto pensé que un insecto iba a picarle y en su ayuda me lancé. ¡Deje ver! ¡Qué interesante esto es! ¡Carfax! ¡Qué bello nombre! ¿Y esto qué es? ¡La reforma de su casa! ¡Esto no sueñe usted! ¡No reforme la abadía! ¡Pues así la quiero yo! Es que está muy destruida. Si es así, tanto mejor. ¡Jonathan! ¡Hola, Jonathan! Ahora, si usted me permite, yo de aquí me ausentaré. Tengo tantos compromisos. Debo hacer visitas. ¡Visitas! ¡Haré! ¡Eso es! ¡Me estás esperando!
Por allí es su dormitorio, la primera puerta. ¡Ah! Y un consejo. Tenga usted cuidado al cortarse en Transilvania, es peligroso. ¿Por qué? Los insectos. Solo aquí sin ti estoy tan perdido. Siento que la vida se tiñe de gris. Conde Drácula, ¿saben ustedes en dónde está el conde? Tampoco saben si ha llegado correspondencia para mí. Son 3 semanas que llevo en el castillo y ni una carta recibí. Necesito ver al conde porque nunca de día lo he de ver. ¿Acaso descansa a estas horas? ¡Por favor, contéstenme! ¿Dónde está el conde? No comprendo. No entiendo. ¡No! ¿Dónde está? ¡No! Amigo, lo noto agitado y demacrado. No es tan triste, no debe usted sufrir. Mañana, lamentablemente, nos despediremos. Usted partirá vía París en ferrocarril y yo por mar hasta Whitby. ¿Sabe usted? Soy un enamorado de las olas. Vienen y van como los latidos del corazón. Solo que estas nunca se detienen. Pero insisto, está muy raro. Algo le ocurre a usted. Dígame ya qué es. Ay,
cosas que yo no entiendo y nunca las entenderá. Nada más bello que los misterios. Mis gitanos, señor Harker. Estos son mis gitanos. Serán ellos quienes le acompañen hasta el puerto. Son leales a mi familia desde hace siglos. Venga, venga a disfrutarnos, querido Jonathan Harker. Son realmente impenetrables. Más confiables ellos son. Son sanguíneos, son carnales. Los conoce a que no. Con usted disfrutaremos juntos esta noche del adiós. Ahora vas a conocerlos. ¡Amigos, por favor! La luna entrará, el fuego te abrazará. Déjalo, no te resistas, permite que te envuelva, entrégate. No, no sueñes con la eternidad. No ser dueño del bien y del mal y vivir miles de años, poder gracias a él ser inmortal. ¿Por qué tienes tanto miedo a esta nueva libertad? No resistas más, amigo, tómala. Al principio mi respuesta gustará. Es como un néctar que te emborrachará. Como una pluma tú de noche volarás. Deja que podamos iniciarte y verás. En tu cuerpo la luna entrará. El fuego te abrazará. Déjalo, no te resistas. Permite que te vuelva, entrégate. Porque tienes tanto miedo. ¡Disfrute, Harker! ¡Disfrute, amigo! ¿Qué me pasa? ¿Cuál es esta fuerza que no puedo resistir? Que desnude esas pasiones que hay en mí. Nunca antes esto lo sentí. Y ahora encuentro y descubro que no puedo reprimirlo. Pues entonces no lo haga y disfrute y sea feliz. ¿No ve usted que es imposible los deseos reprimir? Esta vez primera este amigo que del castillo sale. Sería tan agradable hacerlo con usted. No sueñes con la eternidad. Ser el dueño del bien y vivir miles de años. Podrías trazar el ser inmortal. ¿Por qué tienes tanto miedo a esa nueva libertad? No resistas más, amigo. ¡A preparar todo! ¡Drácula vuela esta noche a nuevas tierras! Porque no puedo marcharme esta noche. Ya le he dicho, seré yo quien parta. No hay cochero ni carruaje, no entiende, amigo. Puedo ir a pie, quisiera marcharme ahora mismo. ¡Cuánto polvo! ¡Y qué olor a humedad! ¿De qué hubiese estado usted en una cripta? ¿Y su equipaje? Haré que lo recojan más adelante. Acompáñeme, mi buen amigo. No estará usted ni una sola hora más en mi casa contra su voluntad.
yo estaré. No hay mañana, porque el destino quiso que esto fuese así. Para mí el sol ya no saldrá. Solo necesito que tú sepas, vida mía, que te amo. Es tan triste que su amada de esto no se va a enterar. Descubrió ya mi secreto, con usted se morirá. Pero no se sentirá usted solo, ellos ya se encargarán. Que sea Jonathan mi amigo, como ellos, uno más. Y bien, el camino es suyo, lo espera. Especialista en locos, Lucy Locano es. Lucy está muy rara, lo debes aceptar. Esas manías de noche son ahora, claro que esa es una manía familiar. Ya su madre estaba loca. Por favor, no sigas. ¿Acaso no se va a casar? Si está así y aún no está casada, me imagino cuando lo haga. Pobrecita, ¿cómo ha de terminar? No hagas bromas y esperemos a ver qué dice Van Helsing. Dígame la verdad, ¿acaso loca estoy? ¿Qué cosas hago yo que luego nunca puedo recordar? Algo terrible a mí aquí me pasará. ¿No puede usted saber que siento usted no puede ni entender? Sé que él está cerca y a él yo raudo voy. Vuelo y sé que el bicho está listo y listo estoy. No puedo olvidarme cuando él las desgarró. Yo juré vengarme y venganza clamo yo. Y sé que estuvo aquí, en sus ojos lo vi. Te ordeno, ven a mí y me devuelvas eso que perdí. Era dulce y parí con ella una estrella, las dos tan bellas me arropaban con sus caricias. Me llenaban con sus delicias hasta el día en que el alma daste. La lucha sin cuartel, o vences tú o yo. Te acerca hasta el final y te aseguro que tú has de morir. Thank you.
en estas cosas. ¿Por qué? Por su boda. ¿Por qué nos pasan a nosotras? Tu única obsesión. Nada me atará ni me detendrá. Del mundo ya me olvidé. ¿Qué más puedo perder si a ti yo me entregué? Eres mi dueño y contigo cada noche sueño. Eres mi amo y tu poder dentro de mí reclamo. Mi desenfreno junto a ti, Señor. Ya nada temo. Luce así, dígame usted, profesor Van Helsing, ¿o seré yo quien va a enloquecer? Mejor que la llevemos rápidamente al hospital. ¡No! No hace falta. ¿Cómo que no ve usted que esta pobre criatura muy mal se ve? Mejor cuidémosla, insisto, es nada. Un poco de aire necesita, saquémosla. Vayamos a la plaza, es solo que sus nervios. Sus nervios, es verdad. Oculta usted algo, y esto que cualquier problema que alguien tenga lo ayudamos. Esto es así, somos cristianos. ¿Cómo negarte jamás un favor o no darte una mano? Somos ingleses y esto es un don. Con mucho amor nos encontramos. Es increíble cuánto aquí nos preocupamos por tu salud, querido hermano. Yo cada noche sé que sabe proteger. ¿Quién es el loco que algún mal pueda temer? Por ese pipí todo el año es igual. Cualquier momento es bueno para festejar. No es este un día más, ni es una tarde más. Es el domingo y lo tenemos para disfrutar. No es este un día más, ni es una tarde más.
honor saber que en Inglaterra todo está bien. Somos los mejores y por eso es. Los divinos domingos son sagrados, todo el pueblo viene acá. Todos aquí somos felices, cualquier problema que alguien tenga lo ayudamos. Esto es así. Están alegres, pobre de ustedes, algo terrible aquí pasará. Una tormenta que huele a muerte, algo espantoso en Whitby ocurrirá. Está en el aire y lo intuyo, son muchos años olfatear. Tantas tormentas habré pasado, pero esta, insisto, es especial. Algo está cerca y no es humano, es algo que es sobrenatural. Nunca he sentido esos temores, está en el aire y viene ya. Está en el aire, está en el aire y viene ya. ¿Has visto a Lucy? Es tu amiga, esa que se va a casar. No pierdas tiempo, ¿la has visto acaso? Solo yo veo lo que vendrá. No, Nina, vamos pronto, vamos a casa. ¿No ves que el cielo va a estallar? ¿No entiendes, Dani? Quiero encontrarla. Por favor, vamos a casa, allí estará. Sé que la tormenta trae a mi señor y que le haya vuelto hasta su corazón. Siento en la penumbra la energía suya que a mí me llama y me enloquece. En la noche oscura surge su presencia, está en el aire y la recibo yo. Sé que estás muy cerca y yo lista estoy para recibirte. Apura, sé veloz. No demores un instante tu llegada, deja que las olas te conduzcan y que el mar rugiente, fuerte y prepotente, deposite tu sagrada forma pronto aquí. Cuánto tiempo he esperado en tenerte yo. Así está, en la bruma lo podemos divisar.
la borda, nadie en proa, nadie en popa, como ves. Que la nave atraque sin tripulación, sin timonel. Pero allí en la cubierta, al timón un hombre está. Solo que él está atado y muerto está en verdad. Un lobo salta a la orilla. ¡Vamos todos para allá! Puedes tú prohibirme nada, tu hija yo no soy. Aquí te quedarás. Debo encontrar a Lucy. Es una locura. Está en peligro. ¿Por qué tan segura? ¿Qué te ha dicho? ¡No! ¡No! ¡Vete! ¿Dónde estabas? De pronto el lobo se acercó. ¿De qué lobo estás hablando? Era tan bello, su piel era tan sedosa. ¡Qué embriagante sensación! Yo lo tuve entre mis brazos. No era un hombre, era un dios. ¡Fuera! ¡Fuera, mira! Estoy yo. De nuevo hazme tuya, porque tuya soy. Qué agradable invitación. Entregada entre mis brazos, muerta en vida, mi esclava será. Déjame ver, por Dios, Lucy ha sido atacada. ¿Por qué fue atacada? ¿De qué habla? Basta de misterios y responda. Yo lo sospeché. Y no pude creer que algo tan espantoso y brutal a Lucy le pudiese suceder. Casi es su final, pero aún hay salvación. Lo que la ha
atacado es poderoso. Es el mal reencarnado en un cuerpo humano. No hay que desesperar, debemos pronto actuar. Hay que descubrir en dónde su guarida está. Lucy sigue siendo ella. No hay que dejarla sola, el mal ha entrado y la devora. Su fuerza es mucha más, no es sola. Y no ser confiados, que él es hábil, él sabrá. Buscar la forma de llegar a Lucy y atacar. Debemos cuidarla, estar con ella hasta el final y así poder. Salvaré tu vida, juro. No te asustes y confía en mí. Te protegeré, te cuidaré. Desposada, lista para festejar. Cuidaré que estando a mi lado, tú seas siempre feliz. Lo seremos los dos juntos, ¿verdad? Yeah.
regalo. Tiene mi casa el regalar a aquellos que se van a casar. ¿Qué, mina? Mi crucifijo que en este día puesto deberás llevar. Yo te agradezco, amiga mía, pero no puedo aceptar. ¿Cómo que no? No es que no valore eso. Es que no me lo merezco, mina. ¡Pero no me preguntes más! ¡Sigamos con la fiesta y a bailar! Tal vez algún día tú a mí me entenderás. ¡Conde Drácula! Señor conde, mi nombre es Helsing. Y el suyo es... ¡Lo escuchó! ¡Drácula! ¿Acaso es francés? No exactamente, pero de allí vengo ahora. De la bella ciudad de París. Y al llegar me enteré yo de la boda. Y ya que el padre de Lord Arturo, amigo del mío era también, decidí tomarme ese atrevimiento y sin invitación en esta fiesta me presenté. No hay problema, es un honor, ¿verdad, Arturo? Claro, mi amor. ¡Qué bella dama! Es mi prima, Mina Murray. Mademoiselle, en verdad es un placer. El placer es mío, conde. ¡No! No es posible, esto no es cierto. ¿Cómo es que ya está aquí? 5 siglos han pasado desde que yo la perdí. Sentir esa misma sensación que mi cuerpo había olvidado. Era mi pequeña flor, para ella yo era un dios. Enseñarme el sabor de un beso y el calor, enredarme en sus caricias. Y fui yo quien un día la quebró y en su alma condenó. Esta pasión de querer como ser también su ser, y no tuve compasión, y así yo marchité a la que amé.
y de nuevo veo una flor. ¿Será acaso aquel amor? ¿Quién eres? ¿De dónde es que tú vienes? ¿Qué magia te ha creado? ¿Por qué te reencontrado? Donde estés, allí estaré. Donde sueñes, soñaré. Es claro, ¿no ves que hemos logrado eternamente amarnos? El tiempo no ha pasado. A usted, ¿verdad, Arturo? Lo que tú digas estará bien. A bailar, pues entonces, mi señora. A bailar, pues entonces, mi señor. Thank you.
Muchísimas gracias. La verdad que es una felicidad increíble. Estamos reviviendo momentos como cuando comenzó Drácula, ya por el 91. Esta sensación de hacerlo en este lugar grande, mágico, en esta carpa, es como el Luna Park, la verdad. Y ustedes reproducen exactamente lo mismo que pasaba en aquel momento. Esta locura, esta pasión que despierta esta obra. Pero les quiero pedir un aplauso especial primero para los talentos de Varela. Adelante, adelante, chicos. Avancen los que son parte del grupo. Eso, eso. Muchísimas gracias. Y esto es posible también por una persona a la cual quiero presentar, que es el intendente. Adelante, Julio. Gracias. Julio Pereira hace posible todo esto, así que muchísimas gracias. No, a ustedes por hacernos vivir esta alegría, esta pasión, este amor que dejaron esta noche acá. Muchas gracias. Hasta la próxima y por mucho más Drácula. Gracias. Chao.